Muy buenos días. Seguimos en tiempo de adviento, en un tiempo de preparación para salir al encuentro con el Señor, un tiempo de espera, un tiempo de alegría, un tiempo de gozo. Y el evangelio, el evangelio como siempre, una buena noticia, nos habla de la importancia de vivir y disfrutar cada momento. Jesús nos da un ejemplo en este evangelio. Jesús pone como ejemplo a Juan el Bautista y dice así: que entre los hijos de mujer no ha habido uno más grande que Juan el Bautista. Se está refiriendo a todos los profetas. Juan el Bautista es el más grande de los profetas. Y sin embargo Jesús dice, y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mucho más grande que él. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista, en la línea de los profetas, es el que conocía muy bien, sabía quién era el Mesías, lo presentó. Pero aquel que está en el reino de los cielos, no solamente lo sabe, sino que lo vive. Jesús no está diciendo en ningún momento que Juan el Bautista no estuviera viviendo el reino de los cielos. No, al contrario, de entre los hijos de mujer es el más, es el, es el más grande. Como profeta es el más grande. Pero comparándolo a él con alguien que ya está en el cielo, pues definitivamente quien está en el cielo. Es mucho más grande, es mucho más grande la plenitud del conocimiento y la experiencia. Te pongo este ejemplo. Es como si alguien aprendiera todo un libro sobre cómo nadar y las, las técnicas de natación y los saltos y los clavados y las diferentes formas de braceo, de todo, todo, todo lo que tuviera que ver con la natación. Él pudiera ser un gran maestro, un gran juez, pero si nunca se ha metido a una alberca, aún el más pequeño de los que está dentro de una alberca, sabe nadar mejor que aquel que conoce todo en un libro. Y esto es importante para nosotros, porque a veces así reducimos y nos puede pasar en nuestra vida espiritual, que tenemos toda una biblioteca de conocimientos, pero tan poca experiencia. Sabemos tanto de la oración, tantos rezos conocemos, pero tan poca experiencia para orar. De ahí que Jesús en este mismo Evangelio continúa diciendo que desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos exige esfuerzo y solamente los que se esfuerzan lo conquistarán. El esfuerzo no es solamente de, de una línea intelectual, de que tú tengas que estudiar, no, sino de vivirlo. Y aquellos que se están esforzando por ser cristianos saben qué duro y qué difícil es esto, pero definitivamente es mucho mejor estar esforzándonos para entrar al reino de los cielos que simplemente quedarnos afuera. El que está en el reino de los cielos, aunque sea el más pequeño, definitivamente goza mucho más de la vida, mucho más de todo lo que existe que aquel que está afuera. ¿De qué te serviría, por ejemplo, eh, tener un libro de, de cocina y ver todos los platillos en las fotografías y en el menú? Eh, yo, yo te pregunto, ¿alguien pudiera engordar leyendo solamente un libro de cocina sobre cómo cocinar? Cuando vas a un restaurante, ¿solamente te satisface el leer el menú? No, seguro que no. Tienes que probar el platillo. Entonces, ¿por qué en la vida espiritual a veces solamente nos contentamos con conocer sobre la fe, aprendernos el catecismo, aprendernos todo lo de la doctrina, pero no damos el paso de vivir una vida cristiana? Tenemos que esforzarnos. Y recuerda, por mucho que te enseñen en los libros cómo nadar, si no te lanzas a la alberca, nunca vas a aprender. Por mucho que te enseñen sobre la oración, si no te pones de rodillas tratando de orar, nunca vas a entrar a esta vida espiritual. El Evangelio del día de hoy y más en este tiempo de adviento, lo podemos leer e interpretar desde la óptica de prepararnos. No se trata de comprar cosas para la Navidad, sino de preparar tu corazón. Las cosas exteriores solamente nos deben de ayudar a recordar lo que en realidad es importante, el corazón. No te vaya a pasar que quizás te preocupes tanto por comprar servilletas, platos desechables, vasos, hielo, por comprar adornos de mesa, el mantel, que se te olvida comprar la cena, cocinar la cena. No nos vaya a pasar que estemos tan preocupados en las cosas materiales, que se nos olvida preparar el corazón. No, no solamente por el conocimiento y por las buenas intenciones. El Evangelio habla de los que se esfuerzan. En otras traducciones dice: solamente los violentos, los que se hacen violencia, los que se esfuerzan, son los que lo consiguen. ¿Qué tanto estás dispuesto tú a esforzarte el día de hoy para alcanzar tus sueños, para alcanzar tu amor? para alcanzar el reino de los cielos. Y este Dios que nos ama, este Dios que camina con nosotros y que continuamente sale a nuestro encuentro para recordarnos cuán valiosos somos y sobre todo para mostrarnos el camino de la verdadera felicidad que es estar con Él. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Conocimiento quizás ya lo tienes, ya te sabes el Padre Nuestro, ya sabes rezar el rosario, ya sabes cuántos evangelios son, quizás ya has leído la Biblia y el catecismo. La pregunta es, ¿y ahora qué tanto nos estamos esforzando por vivir aquello que estamos leyendo? No se trata solamente de conocer, sino de vivir, y para vivir hay que esforzarnos. Que tengas un excelente día.